Y es igual de ligerita y suavecita que la arena en el desierto de Palmira. O sea, es una locura. ¿Me imaginas? No me van a creer dónde estoy. Podría decirse que es como estar en la playa, pero sin salir de la ciudad. Y sobre todo, comiéndote un ceviche 100% ecuatoriano. Para empezar, él no es mi amigo y no te trata como te voy a tratar. Se pasa las noches hablando con otra cuando tú no estás. Sé que eso está mal. No tiene derecho a reprocharte nada de qué pasa aquí. Y cuando quieras tú me llamas. El día de hoy nos encontramos en La Marrieta, una cevichería que tiene una peculiaridad en su decoración y es parecido a estar en la playa. Tienes arena de mar, pero sin salir de la ciudad. Así que hoy venimos a experimentar qué tal es la calidad, el servicio, el precio y obviamente la atención y la decoración, que dicen que es preciosísima. Así que acompáñenme, espero que les guste, les divierta, les entretenga ese cuerpo hermoso, sensual que se cargan, y empecemos con este hermoso y chulísimo video quiteño más. Llegó tu momento pa cobrarte lo que te hizo a ti sufrir. Y cuando quieras tú me llamas. Hoy voy a ser tu cómplice bajo tus afanas. Aprovechemos que él no está y perdemos el drama hasta las 6 de la mañana. Está ubicado dentro de Quito, de hecho, centro norte de Quito. La decoración del lugar es preciosa. Esta es la parte de afuera. De hecho, si puedes ver a mi mano izquierda, tenemos la ciudad de fondo, y cuando regresas es totalmente un contraste distinto. Tenemos una entradita aquí con palets que te ayudan a transitar para dirigirte a tus mesas. Y las mesas están colocadas a los costados. Entonces tienes en el suelo arena de mar. Y de hecho es bastante suavecita. Ahora, lo que no sé es si te puedes sacar los zapatos para tocarla, pero no se pega. O sea, básicamente es como la arena cuando viajamos al desierto de Palmira. Ese tipo de arena, suavecita, lisita y sobre todo no te mancha la ropa. Los días domingos abren solo hasta las 5 de la tarde. Posiblemente te estés preguntando el costo. Y es que van desde los $7 hasta el precio más alto, que era una parrillada de langostinos, en los $15. Ahora, si lo vale, yo te podría decir que completamente. ¿Por qué? Te brinda otro tipo de experiencia desde el momento que entras hasta el momento en el que degustas. Aparte tienes tres variedades de bases en ceviches: la tradicional, la peruana, la manada. Y esta es la parte como más distintiva. Igual, incluso adentro tienes otro lugar donde puedes disfrutar, que posiblemente ya estás viendo en la toma. Y además de eso tienes una zona donde te puedes tomar un coctelito. O sea, tiene varios ambientes divididos en uno solo. Es precioso, es totalmente hermoso. Que jamás lo amor me busca, porque siempre soy el que la prende a capela. Fui loco por poder besarte, tú una obra de arte. No merece tocarte, no sabe tratarte, tiene que dejarte. Y vente para acá, mamita, yo te hago sudar. Él solo te hace llorar. Si piensas, él no va a cambiar. Y está de más decir que somos desgracia. Nos acaban de traer nuestro pedido: un ceviche mixto con dos mariscos distintos, en el cual yo solicité camarón y pescado con base manada. La base manada tiene maní, pepinillo, aguacate y cebolla. El pepinillo no lo he visto, ni siquiera lo he escuchado en algún ceviche, así que me da mucha curiosidad probar y sobre todo ver qué tan sabroso es mezclarle el pepinillo dentro de un ceviche. Ya sabes que todo entra por la parte visual. Que corresponde a presentación, pues 10 de 10, o sea, no te voy a mentir, el plato es muy lindo, muy elegante, tienes el camarón ahí, el chiflecito. Espectacular, el plato muy bien, bien puestito también. Adicional a eso, una margarita de maracuyá, bastante bonito, bastante elegante. Entonces, muy, muy bacano, me encantó. Nuestro plato costó aproximadamente $11.90, $12 cerrando. Adicional a eso, te dan una porción antes de pedir de chifles y yuca frita, así que bastante bonito, bastante bien. Ha llegado el momento de la degustación, así que vamos a probar. Voy a coger un poquito de pepinillo y un trocito de pescado. Vaya ahí. Primeras impresiones. Aún no me cuadra el pepinillo, pero con respecto al pescado y al caldo, está espectacular, muy muy rico. Dejen probar el camarón, a ver qué tan fresco es. 10 de 10 en presentación y 10 de 10 también en lo que es el sabor. Llegó tu momento pa' cobrarte lo
Ok. ¿Qué les puedo comentar? Impresionante. Si te llenas, sí. O sea, yo que soy una persona que come demasiado, sí me llené. De hecho, casi no avanzaba. De todas maneras, les voy a dejar la dirección en la caja de descripción para que ustedes puedan checar. Está ubicado en el centro norte de Quito. Entonces, si hay parqueaderos, pues la verdad puedes dejar el carro en la parte de afuera de la vereda. No es prohibido, así que tranquilo. Te doy un consejo. Trata de venir tipo 11, 11 y media, donde hay menos gente. Y puedes, sobre todo, poder escoger en la mesa que te quieres rentar para que tengas una vista más chévere y puedas disfrutar de esta experiencia que es estar como la playa, pero dentro de la ciudad. Así que nada más, un video bastante cortito, pero entretenido e informativo. Espero que te haya gustado, entretenido. Y nos vemos en un próximo y chulísimo video quiteño más. Llegó tu momento pa' cobrarte lo que te hizo a ti sufrir. Y cuando quiero tu llamada.